Comerciantes de la calle 5 de Mayo y Avenida del Trabajo amanecieron este lunes en un enorme charco de agua de lluvia que abarcó casi la mitad de la calle, la cual tuvieron que barrer por varias horas para desalojar el enorme charco que empeoró a pesar de la reparación que hace menos de un mes realizó Semapaz para restaurar el tubo, el cual no sirvió, quedando peor que nunca esta zona del mercado Tomás Esteves. Después de la hora de barrer, sin que pudieran desalojar el agua, vendedores afectados, como la señora Teresa Rojas, pidió a Semapaz revisen de nueva cuenta la tubería. No entiendo, cuando ya vinieron a abrir sus locales, empezó a salir agua que huele a masa, así bien que dio. La ciudadana, quien al igual que otros comerciantes no pudieron vender por estas aguas residuales y agua de lluvia, pidieron al organismo operador del agua revisen el tubo que colocaron. Más que vengan y revisen, pues otra vez la tubería, ¿verdad? Ellos la arreglaron, pero no entiendo dónde está la falla. La afectada también hizo un llamado a los ciudadanos y comerciantes que colaboren, evitando dejar su basura en la calle. Hay gente que viene de otros lugares y deja la basura allí, colchas, pañales, vienen y los dejan allí en la esquina. También esa gente debe de tener conciencia, ¿verdad? Nos afecta a todos. Como dicen, dejan todo el puerquero, es que los mismos comerciantes ya se les dijo que la basura vayan y la lleven al camión. Los ciudadanos advirtieron del peligro de las excavaciones que la constructora dejó en esa esquina por el riesgo que implica al peatón y que ya van varias semanas sin concluir los trabajos en esa zona. Casi tiene todo lo que va del mes. Así, y sin acordonar ni nada. Nada. Sí estaba acordonado en un principio, pero cuando estaba la calle de aquel lado, o sea, la del sentido hacia adentro. Puede llegar una tormenta grande y cubrirse todo, y la gente que no es de aquí, por ejemplo, puedo que no sepa, se puede ir hacia adentro y está hondo, está peligroso porque tiene varillas. Con información e imágenes de Josefina Montecillos del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.